Grupo Urkoyen presenta la siguiente moción. Dice, el pasado mes de noviembre, el presidente de la Federación Navarra de Municipios remitió a sus miembros un correo electrónico informando del convenio suscrito con el Consejo General del Poder Judicial del Gobierno de Navarra con el objeto de establecer un protocolo de actuaciones para atender a las personas que se encuentran en el proceso de desahucio derivado de la ejecución hipotecaria o por impago de la renta y padezcan una situación de vulnerabilidad social por razones económicas o familiares. Se propone que el Ayuntamiento suscriba este convenio. Esto que como pone es del pasado mes de noviembre, pero a mí me llegó antes de ayer. Y como parece que ya se ha hablado aquí de que algo tenemos que hacer como ayuntamiento, pues bueno, pues puede ser un buen primer paso. Lo que no entiendo es que estemos ya en marzo y me enteré yo anteayer de esto. Tenía un representante de la Federación Navarra. ¿A ti no te ha llegado correo de la Federación Navarra? Yo no tengo conocimiento. Pues esto ya hace... Si puedo hablar, vamos. Como, hombre, si te he preguntado, gracias. Si hace 5 meses ya y que no haya llegado esto hasta ahora aquí y que lo tenga que traer yo, que me ha llegado de casualidad, teniendo como tenemos un representante de la Federación Navarra. Pues, sin más, entonces por eso... Nosotros no la pasaremos, pero insto al representante a que vaya, se informe, veamos de lo que estamos hablando y hagamos una propuesta, por lo menos para saber de qué es esto y si hay ayuntamientos que se han suscrito, si no, supongo que sí, ver un poco sí. Ver qué efectividad tiene, si se están haciendo algún tipo de actuación, si no, para que nosotros nos podamos suscribir o no y ver un poco en qué condiciones. Levante, te encargas del tema. ¿Votos a favor de la urgencia? Bueno, ¿votos en contra?